Hoy es 24 de septiembre del 2020, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles, porque al virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Este jueves se registraron 31 nuevos casos de COVID-19 en Morelos y 4 fallecimientos. Ya son 5,936 casos acumulados y 1,118 decesos. Las autoridades llaman a no confiarse y a mantener las medidas preventivas ya conocidas. En la misma conferencia se dio a conocer que en la semana epidemiológica 38 se han registrado 387 casos de dengue en el estado, la mayoría de ellos en municipios de la región sur. El mayor número de casos lo tiene Cuernavaca, seguido de Tlaltizapán, Jojutla, Jutepec y Tlaquiltenango. Ayude a eliminar los criaderos donde se reproduce el mosquito transmisor. Este jueves se presentó en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla el documental Volverte a Ver, que narra la participación de los familiares de desaparecidos durante las exhumaciones de los cuerpos en las fosas de Jojutla. Los familiares criticaron que a 3 años de cerradas las fosas de Jojutla no se han reiniciado los trabajos de búsqueda y cuestionaron al gobierno federal y estatal su indiferencia ante su situación. Tras permanecer cerrado por la contingencia sanitaria, el Cine Morelos reactiva actividades a partir de este viernes 25 de septiembre al 50% de su capacidad y abrirá únicamente de viernes a domingo. Para el mes de octubre será sede del tour de cine francés y se prevén para las siguientes semanas actividades como la muestra internacional de cine con perspectiva de género. Consulte la cartelera. El diputado José Casas González pidió a la mesa directiva la apertura del Congreso a ciudadanos y periodistas. A las sesiones del Pleno y de las diferentes comisiones legislativas con el fin de que la sociedad conozca el trabajo del poder legislativo. El ingreso debe ser manteniendo las medidas sanitarias correspondientes. La comparecencia ante el Congreso del Estado de Morelos del fiscal general que debió realizarse este jueves se pospuso hasta el 2 de octubre. Esto a solicitud de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, para que dicho encuentro se dé en un mismo formato junto con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública y el Secretario de Gobierno. El formato será definido por los legisladores en los próximos días. Sobre este mismo tema, el gobierno del estado informó que hasta las 8:30 horas de este jueves, ni el titular de la Comisión Estatal de Seguridad ni el secretario de Gobierno fueron notificados de algún exhorto para comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por lo que no se tuvo conocimiento del formato establecido para que las comparecencias fueran desahogadas. Agrega que una vez que se reciba la solicitud de comparecencia, se atenderá en los términos legales. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo dio a conocer que están abiertas 4 convocatorias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los interesados deben consultar la página de la dependencia o al teléfono 777-243-4103. La titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Adriana Pineda, informó que los municipios en donde más casos se han reportado secuestros son Huitzilac,
Cuautla, Cuernavaca, Jutepec, Zapata, Tepoztlán y Coatlán del Río. En lo que va del año se han atendido 41 denuncias por este delito. El hombre, identificado como Marcos, de 45 años de edad, que se metió a robar al rancho Los Sanjones, ubicado en la terracería Torres Burgos, colonia La Nopalera, poblado de Tehuistla, perteneciente al municipio de Jojutla, fue denunciado y detenido por la policía el día de ayer. Al realizarse una inspección, le aseguraron 17 bolsitas plásticas transparentes que en su interior contenían vegetal verde con las características de la marihuana, un arma punzocortante, dos cartuchos útiles para la escopeta y un costal con varios limones en su interior. La tarde de este miércoles, elementos de la policía Morelos fueron alertados vía radio de un auxilio donde indicaron un robo a un cuentaviente en la colonia Centro de Temisco y que los presuntos huyeron con dirección al municipio de Cuernavaca, a bordo de un vehículo color blanco. La policía pudo detener a quien dijo llamarse Josué, de 36 años, quien fue presentado ante la autoridad competente. Antes de retirarnos, lo invitamos a que se quede con nosotros para seguir en este noticiero. Posterior viene Efecto Mariposa con mi compañero Rafael Anaya para hacer conciencia ciudadana. El tema de esta noche es violencia y seguridad ciudadana, su trascendencia en el tiempo. Las invitadas son Stephanie Cuevas Ortiz y Jennifer J. Lázaro Chávez, licenciadas en seguridad ciudadana, comentarista Ernesto Arana. Enseguida de que termine pueden verlo. Efecto Mariposa. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias, que inicia a las 8 de la mañana. Que pase usted una excelente noche.